Amigos de México Explorer es un honor grande el día de hoy encontrarnos en las instalaciones de Radio Zacatecas, donde están donde tenemos grandes personalidades como es Héctor Bonilla, Jesús Ochoa y también parte fundamental de esta radionovela que se va a llamar Viva la República. Pues sí, se llama Viva la República la toma de Zacatecas y como te comentaba, a raíz de que este año se cumplen los 100 años de la toma de Zacatecas, que como sabrás, a raíz de la toma de Zacatecas es que se consuma la Revolución Mexicana. Cae el usurpador Huerta, que antes había matado a Madero, como saben ustedes, y a partir de este hecho histórico que sucede en Zacatecas, es que se consuma la, la Revolución Mexicana. Vaya, qué interesante la promoción y difusión de la cultura, y más que nada lo que es la toma de Zacatecas. Nos encontramos con Jesús Ochoa, que va a interpretar a quién? A Francisco Villa. Francisco Villa, un personaje central en este, en este acto revolucionario, en este acto heroico, pues es, es, es una pieza clave dentro de todo este entramado que, que se produjo hace ya casi 100 años. Hoy lo recreamos a través de la magia de la radio. Y creemos que es un, es un, es algo muy bueno. A mí me interesa mucho, sobre todo, que esto llegue a nuestra gente allá al otro lado. Pero creo que conservar esa, esas tradiciones, esa, esa, esa cultura nuestra, si de por sí somos orgullosos de ella, creo que llevando esto, pues reforzaremos ese, ese orgullo allá con el otro lado, con los paisanos que andan en las piscas. También se encuentra con nosotros Héctor Bonilla, quien va a interpretar a. A Felipe Ángeles, como comentaba Dora Guzmán, como comentaba eh, Jesús Ochoa. Creo que es muy importante para conmemorar y para difundir, sobre todo hacia los jóvenes, esta parte tan importante de nuestra historia. Es un honor contar con ustedes aquí el día de Zacatec en Zacatecas. ¿Cómo nos ha recibido Zacatecas? Y no solo fuimos nosotros, no solo nosotros estamos en el reparto. Hay un gran reparto compuesto por muchos actores de aquí mismo de Zacatecas y hay un invitado muy especial también ah, sí, sí, sí. por si no lo saben el señor gobernador también actuó. Sí, sí. Vino a hacernos un papel. Esta, esta mañana el gobernador de aquí de Zacatecas nos hizo el favor de actuar. Hizo la prueba y se ganó eh, el Sí, sí, <laughs> hay que decir y que va a venir el martes a cobrar como todos los demás actores, pero hizo su casting y lo trabajó y lo trabajó muy bien. Y, eh, entrevistando a Pancho Villa. Yo quería mencionar también que no está presente, pero que es un gran actor de talla internacional. Damián Alcázar interpreta a Fierro. ¿eh? Este este hombre, Pancho Villa tenía dos lados, el mal y el bien. ¿no? Y bueno, Felipe Ángeles era su angelito y, y Fierro era el, el, su diablito. Eh, y es un personaje muy importante. Y bueno, tenemos a ese enorme actor que es Damián Alcázar, que también pertenece al reparto. Aunque está tan ocupado que lo van a ir a grabar allá a Perú, va a ir Dora a verlo. No voy a sacrificar, tengo que... Vaya, qué interesante. Pues a disfrutar de esta radio novela que próximamente se va a estar transmitiendo. México Explorer agradece que, que visiten Zacatecas. Le mandamos un saludo a toda la gente de México Explorer que nos está viendo. Pues un saludo y gracias por acompañarnos en, en este día y en la grabación de esta radionovela. Muchas gracias por, por su atención. Esperemos que esta radionovela les llegue verdaderamente. La estamos haciendo con todo el corazón, con toda la emoción, con todas las ganas. Y ahorita nosotros nos vamos a otra toma, pero de mezcal. No, pues ya le digo. Felicidades, un saludo muy afectuoso, un abrazo. Pues bienvenidos a Zacatecas y al rato me invitan al mezcal. Por ahí supuesto, vemos. ahí nos vemos.